La consellera de Sanitat, Carmen Montón, confirma que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, parlarà amb tots els grups polítics per intentar trobar recolzaments i formar govern. És la Capella Sixtina Valenciana, la parròquia de Sant Nicolau de Bari i Sant Pere Màrtir de València, torna a lluir quasi 2.000 metres quadrats de pintures al fresc. Segons l'últim baròmetre del CIS, Podemos adelantaria el PSOE en 1,4 punts, col·locant-se com a segona força política del país per darrere del Partit Popular. La nova reina del Carnestoltes de Tenerife és Cecilia Navarro. La jove va guanyar lluint la fantasia Arena Blanca del Desierto dissenyada per Daniel Pages. Salutacions, senyores i senyors, molt bona nit. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12, últim informatiu d'esta setmana. Ho hem destacat en titulars: ambient de diàleg necessari i enteniment enfocat a formar un nou govern. La consellera de Sanitat, Carmen Montón, confirma que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, parlarà amb tots els grups polítics per a intentar trobar recolzaments i formar un govern estable. Durante un mes, Pedro Sánchez ha pedido tiempo para poder negociar la formación de un gobierno estable. Mientras unos ya se han repartido los ministerios, los socialistas dicen darle más importancia al qué, a los proyectos que se puedan poner en marcha. Al menos eso es lo que argumentan sus compañeros de confianza. La secretaria de Igualdad del PSOE y consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana defiende que antes de repartir los cargos quieren averiguar para qué se van a utilizar. La responsabilidad de decir sí a intentar formar un gobierno, porque nos lo ha encargado el rey. Y primero hay que hablar del para qué. ¿Para qué es para salir de la crisis de una manera justa, para recomponer el estado del bienestar, para también hablar de educación, de sanidad pública, para hablar de los derechos de las mujeres, de un pacto de Estado contra la violencia de género, incluso para reformar la Constitución? Hay muchas cuestiones sobre la mesa. Primero es el para qué, que son las políticas, los principios, los valores, y después ya veremos con quién. Montón asegura que Pedro Sánchez se va a reunir con todos los partidos. Izquierda, derecha y centro tendrán la ocasión de proponer proyectos al aspirante a presidente, aunque al Partido Popular, de momento, lo dejan a un lado de este ofrecimiento. ¿Con quién? Con aquellos que quieran un gobierno de cambio, de progreso y también estable para abrir un tiempo nuevo en España, muy similar al que hemos abierto en la Comunidad Valenciana. El proceso de pactos es lento y precisa de paciencia y mucha capacidad de diálogo. Es por eso que Sánchez ha pedido tiempo para poderlo materializar. Y en ese dar la talla se trata de que hay que llegar a pactos. Y Pedro Sánchez ha tendido la mano a derecha y izquierda, tanto hacia Ciudadanos como a Podemos, a Izquierda Unida, al PNV. Ayer estuvo hablando con Compromís, en fin. Ha tendido la mano a aquellas fuerzas políticas que de verdad quieran un cambio y dejar atrás pues una legislatura que ha sido la legislatura de la desigualdad, de los recortes, y ahora estamos viéndolo, sufriéndolo en propias carnes desde la Comunidad Valenciana, también la legislatura de la corrupción. La consellera valenciana de Sanidad confía en que el líder de su partido conseguirá convencer a sus contrincantes y también a los varones del propio partido para formar un gobierno que pueda aportar estabilidad a España. Tercer Congrés de Seguretat, Justícia i Sistema Penal sota un lema que no pot estar més d'actualitat: la justícia front la corrupció. Se celebrarà al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de València. A l'acte inaugural va acudir el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz. El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha asegurado que el Consejo responderá, ojo, palabras textuales, a la vergonzosa corrupción a través de la creación de climas de regeneración democrática que aporten mayor transparencia y participación social y eviten la concentración de poder en pocas manos. Así lo ha señalado Alcaraz durante la inauguración del Tercer Congreso de Seguridad, Justicia y Sistema Penal, organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales y el Instituto de Derechos Humanos, ambos de la Universidad de Valencia. En este sentido, puso como ejemplos de la transparencia del Consejo la puesta en marcha del nuevo portal de transparencia de la Generalitat Valenciana y el convenio por el que la Generalitat se compromete con los parámetros de transparencia de la organización Transparencia Internacional.
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha compromès en Berlín durant un encontre amb empresaris valencians a oferir-los tot el recolzament possible per expandir-se en eixe mercat europeu. Ximo Puig es va reunir amb una vintena d'empresaris valencians de diversos sectors productius en un acte que la Cambra de Comerç de València va organitzar a Berlín aprofitant la visita del president a la Fira Fruit Logística, una de les fires més importants per al sector hortofrutícola mundial. L'Agència Valenciana de Turisme participarà durant este 2016 en 48 fires turístiques. Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, ha explicat que 20 d'aixes fires seran nacionals i la resta, que són 28, internacionals. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha avançat que en 2016 l'Agència Valenciana de Turisme té previst assistir a 48 fires i certàmens turístics, dels que 20 seran en l'àmbit nacional i 28 seran internacionals. Colomer ha realitzat aquestes declaracions durant la roda de premsa de presentació de la participació de la Comunitat Valenciana en les fires i certàmens turístics de 2016, en la que ha ressaltat que el nostre territori ha incrementat un 12% la seva presència en relació al passat any. Hem d'anar a buscar els mercats singulars, els mercats especialitzats, per tal de traslladar la nostra oferta, els nostres productes, els nostres valors, que també han d'experimentar un camí qualificat cap a la sectorialització, cap a la segmentació i cap a la especialització. Durant la presentació, Colomer ha recordat que hem començat l'any assistint a importants fires com la recent participació en Fitur, on s'ha traslladat una imatge cohesionada del que signifiquen els valors de la Comunitat Valenciana. A més, Colomer ha anunciat un pla d'acció a Àsia aprofitant la posada en marxa enguany de la Ruta de la Seda i la intensificació de la promoció de la comunitat entre el mercat intern. L'eurodiputat de Compromís Primavera Europea, Jordi Sebastià, demana que es prenguin mesures per als cultius que utilitzen productes fitosanitaris. Sebastià denuncia que s'està obligant als productors agrícoles europeus a competir en inferioritat de condicions respecte als que venen de fora. El eurodiputado de Compromís Primavera Europea, Jordi Sebastià, ha defendido en el Parlamento Europeo las tres peticiones que le han hecho llegar la Asociación Valenciana de Agricultores, una serie de solicitudes que tienen como denominador común la defensa del agricultor local, que se encuentra en clara desventaja ante la permisividad de la Unión Europea con terceros que exportan a los países miembros. La primera de las peticiones está relacionada con la normativa de la retirada de sustancias fitosanitarias activas. A respecto de los usos menores, que ya se ha comentado aquí, es evidente que no hay una partida presupuestaria para apoyar la utilización de productos en estos casos. No hay una partida presupuestaria para investigar y para dar solución a estos usos menores, que se han quedado absolutamente desamparados y que necesitan y son muy importantes ese apoyo para poder seguir siendo cultivados en algunas zonas, en algunas comarcas, en algunas regiones donde se depende prácticamente exclusivamente de ese producto. Por tanto, al margen de la importancia en volumen, hay productos que son muy importantes para fijar el territorio. Jordi Sebastià también ha defendido la competitividad de los agricultores valencianos, que se sienten en una clara desventaja ante la permisividad de la Unión Europea en los controles a productos de países terceros. Es competencia desleal si obligamos a nuestros productores a utilizar unas normas que los otros no utilizan. Nuestra producción sale bastante más cara y, por tanto, no somos competitivos. Y lo que nosotros queremos es sencillamente que la competencia sea leal, que las condiciones sean las mismas y especialmente las condiciones que tienen que afectar al medio ambiente y a la sanidad. Muchas gracias. En este caso en concreto, la denuncia a petición viene a colación de los productos vegetales que no han sido tratados acorde con los principios de la Unión Europea. El Partit Popular ha suspès de militància l'expresident de la Diputació d'Alacant, José Joaquín Ripoll, ha sigut processat junt a altres 13 persones pel cas Brugal. El Partido Popular ha suspendido de militancia al expresidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, tras haber sido procesado, junto a otras 13 personas, por una presunta trama de corrupción relacionada con el Plan Zonal de Residuos de la comarca de la Vega Baja, según han confirmado fuentes del partido. El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular a nivel autonómico ha anunciado que, en caso de salir absuelto, podría reincorporarse al partido. Ripoll, que también fue presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, recurrirá el auto por el que ha sido procesado, según ha anunciado su defensa.
La titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela ha notificado a las partes el auto de incoación del procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del caso Brugal. Tras 8 años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. La jueza ha archivado la investigación respecto a otras 6 personas al no apreciar indicios de su participación de los delitos investigados. Entre los 14 procesados, además de Ripoll, se encuentra la que fuera alcaldesa de Orihuela por el Partido Popular, Mónica Lorente, el ex portavoz del PSPV-PSOE, la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Amorós, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Els col·legis concertats de la Comunitat Valenciana reclamen que es permeta a les famílies la lliure elecció del centre educatiu. Hem parlat amb els directors de 2 centres i ens han contat els seus objectius i el treball que realitzen. Los colegios concertados de la Comunidad Valenciana cubren algunas necesidades específicas que en la mayoría de ocasiones no se encuentran en la oferta pública educativa. Valores de carácter religioso o iniciativas sociales que cimentan la educación con complementos necesarios para la formación académica. Hoy visitamos 2 de estos centros. En primer lugar, entramos en el Colegio San Juan Bautista, un pequeño centro educativo que acoge a algo más de 300 alumnos en la fase de infantil, primaria y secundaria. Bueno, estamos en el Colegio Diocesano San Juan Bautista, cuya titularidad es el Obispado de Orihuela Alicante, y que nace hace cerca de 50 años para dar servicio dentro del campo educativo en la ciudad de Alicante, en concreto en el barrio de Benalúa. Somos, como otros tantos colegios, un colegio de barrio que da servicio pues, a las familias de aquí, de la zona, y que, bueno, pese a nuestras dificultades, pues atendemos a todo tipo de familias, en especial a las más necesitadas. Otro ejemplo de implicación en la tarea educativa es el Colegio Concertado Nazaret, que más que un colegio, es un proyecto global que trabaja en favor de la integración en Alicante. Nazaret es un colegio de una línea de primaria y secundaria. Lo que pasa que Nazaret, el colegio concretamente, está dentro de lo que se llama la compensación educativa. Nosotros somos un CAES. Un CAES es un centro de acción educativa singular. Estos centros se crean cuando el 33% de los alumnos tienen necesidades educativas especiales sobre todo por situaciones ambientales, personales y estas cosas. Nosotros ahora mismo tenemos casi el 100% de chavales con necesidades de compensación educativa, ¿vale? Son chavales que vienen de las zonas más deprimidas de Alicante, pues la zona. Sí. Son chavales que están en situación de marginación, en riesgo de exclusión social, ¿vale? En estos colegios, además de las tareas educativas y la formación básica elemental, se trabajan otros valores adaptados a las familias que en unos casos han elegido el tipo de educación que quieren para sus hijos y en otros casos se han adaptado a las necesidades especiales de los alumnos. L'Hospital Clínic Universitari de València és un referent en la consulta d'infermeria en ferides cròniques. Hem estat allí per compartir una jornada laboral amb una infermera experta en aquest tipus de lesions i amb un dels seus pacients. Carmen Alba es la enfermera encargada de la consulta de heridas crónicas en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Aquí se abordan casos de pacientes con heridas complejas, úlceras principalmente. Que analizo las necesidades del paciente, su entorno familiar, su nivel cultural, su nivel de colaboración y en función de todo eso se decide el ritmo de las visitas. Al principio, pues bueno, hasta que no tengo controlada medianamente la infección y no tengo controlado el edema y todo eso, pues son pacientes que requieren pues una frecuencia a veces de 2 o 3 veces a la semana a esta unidad. Aborda pacientes con dificultades para la cicatrización, úlceras principalmente, de origen vascular la mayoría, venoso sobre todo, también isquémico y pacientes con problemas neuropáticos. El caso de Rafael era especialmente difícil. Arrastra lesiones en las piernas desde hace más de 20 años, tras sufrir un accidente. No me recetaron una heparina en el reposo que hice, hice un tromboembolismo pulmonar. Estuve un mes en la UCI con los trombos sueltos por las venas. A cabo 2 años me empezaron a aparecer las úlceras. Estuve en tratamiento en periodos
de 3 o 4 años, las curaba, me salían, hasta que hace como 4 años me aparecieron otra vez, pero ya de forma más, peor, con más dolor, con mucho dolor. Tras visitar la consulta de varios especialistas, ha sido aquí donde le están aliviando el dolor y empiezan a mejorar las heridas. Una altra de les notícies que hem destacat en titulars. Li diuen la Capella Sixtina Valenciana. És la parròquia de Sant Nicolau de Bari i Sant Pere Màrtir de València, que després de 3 anys d'intervencions ha pogut tornar a lluir quasi 2.000 metres quadrats de meravelloses pintures al fresc. Es tracta de la intervenció arquitectònica i pictòrica més important realitzada fins al moment a nivell internacional. La restauración de la parroquia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia ha revelado una auténtica Capilla Sixtina valenciana. Casi 2.000 metros cuadrados de frescos que muestran todo su esplendor tras más de 40.000 horas de trabajo incansable, como reconoce el arquitecto Carlos Campos. Esta ha sido una obra compleja y sobre todo que ha sido desarrollada en un tiempo récord. Vidrieras, fachadas y capillas también se han restaurado gracias a tecnologías revolucionarias. Para recuperar las pinturas se han utilizado rayos láser y ultravioleta. La Universidad Politécnica de Valencia ha coordinado el proyecto junto a la Fundación Hortensia Herrero, cuya representante, Elena Tejedor, explica que ha llamado la atención de toda Europa. De unas universidades europeas, como puede ser Suiza, puede ser Malta, puede ser Italia, puede ser Francia. Un diamante oculto en el corazón del barrio del Carmen que ahora todo el mundo podrá descubrir. Valoracions de la situació actual del Partit Popular de València amb el fantasma de la corrupció planejant damunt de les institucions. Valoracions de l'actual alcalde de València, Joan Ribó, que avalua la situació dels regidors imputats. I sobre Rita Barberà ha sigut ferm. Ribó opina que l'exalcaldessa ho sabia tot. Si la senyora Barberà hasta posava el color de les flors del pont de les flors, hasta deia, han de ser d'este color, tu te pots creure que no saber el que estava passant en persones de la seua màxima confiança, del seu entorn més proper? Això no se ho creu ningú. La primera que no se ho creu és ella. Així s'ha expressat l'alcalde de València davant de les declaracions de Rita Barberà sobre el que ocorria en el grup municipal del Partit Popular de la ciutat. Ribó assegura estar convençut que això ha ocorregut en les eleccions municipals i en les autonòmiques i moltes vegades. Jo no vull fer ni de fiscal, etc., però des de luego nosaltres tenim la sensació de que cada vegada que el Partit Popular deia que ha guanyat les eleccions perquè va ser el partit més votat, li hem de dir sí, però amb trampa. L'alcalde de València ha avisat que si els regidors del Partit Popular no aparten els seus càrrecs de confiança imputats, els cessarà l'equip de govern i reclama a l'edil del Partit Popular, Alfonso Novo, que dimitisca del seu càrrec. Jo ahir, després de tenir coneixement de que un assessor del Partit Popular havia passat pel jutjat número 18 i havia continuat com imputat, perdó, ara es diu investigat, és un terme més eufèmic, amb més eufemisme, em vaig dirigir concretament a la portaveu que va estar en el ple, a doña Maria Àngeles Ramongín, per a dir-li si anava a demanar-me la seva suspensió del contracte d'assessor, que si no ens veuríem obligats a demà en la Junta de Govern a suspendre'l. Nosaltres li demanem al regidor que ha passat ja pel jutjat número 18 i que es manté en la condició d'investigat que presenti la seva dimissió. L'alcalde de València reclama que la ciutat siga coneguda per altres aspectes i no per la corrupció associada a l'Ajuntament. El primer edil de la capital del Túria afirma que és moment de posar en valor els encants de la ciutat de València. L'Ajuntament de València redueix l'apertura dels comerços en diumenge a la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i al centre històric on s'inclou el carrer Colònia on està el centre comercial del Corte Inglés. Però a Alacant, l'equip de govern elimina l'avinguda de Maisonave de la zona d'apertura en diumenge. La Junta Local de Govern de l'Ajuntament de València ha aprovat l'acord que redueix a 2 les zones de gran afluència turística adoptat en el Consell Local de Comerç en els últims dies del passat mes de desembre. Que totes les negociacions havien ido encaminades a que els treballadors hicieran un màxim de 14. És cert que són ells els que tenen que sentar-se en una mesa de negociació per veure aquests 14 festius com se realitzen, ¿no? Perquè poden haver excepcions, poden haver gent, no sé, que en un moment determinat quiera fer més festius perquè quiera librar altres dies
por cualquier motivo, por motivos personales, pero son ellos los que tienen que ir a la mesa de negociación. Yo ya he dicho por activa y por pasiva que son 14 y además las zonas de gran afluencia turística se van a declarar así condicionadas a que se cumplan esos acuerdos. Siempre han abierto, me parece normal. A mí me viene bien que esté abierto, porque si trabajas entre semana puedes aprovechar, pero entiendo que al pequeño comercio le hace mucho daño. Pienso que los domingos mucha gente usa los grandes centros comerciales. Si es para dar más trabajo, que abrieran los domingos. Si es para los mismos trabajadores rodar, que cierren. Estoy a favor que abran porque hay mucha gente que poca, pero la que trabaja, es bueno tener abierto para que puedan consumir y comprar las cosas necesarias para el hogar. L'Ajuntament de València ha reduït l'obertura de comerços els diumenges a la zona de la Ciutat de les Ciències i el Centre Històric, on s'inclou el carrer Colom i el Centre Comercial del Corte Inglés. No obstant això, ací a Alacant, l'equip de govern ha eliminat l'avinguda Maisonave, esta que estem veient ací darrere, a la zona d'obertura en diumenge. Però nosaltres, des de 12 TV, ens preguntem, això tindrà alguna repercussió econòmica a la ciutat? Seguro, los baretos que hay por esta zona cerrarían todos. La gente que está trabajando en baretos, si no está nada abierto, la gente de los pueblos no baja a comprar, cierran. Que nos afecta bastante. Si cierran los comercios, entonces ¿qué hacemos? No tenemos para comer, ¿no? Y no, ni para comprar. También es verdad que si tenemos que hacer compras, si no lo hacemos el domingo, lo haremos el lunes o el martes y sacaremos tiempo, aunque no lo tengamos. El govern local ha actuat davall de les premisses de la defensa de la conciliació laboral i familiar, aconseguida al reduir a 14 com a màxim els 52 diumenges que potencialment podrà treballar un operari d'una gran superfície comercial, sempre que no es tracte de treballadors contratats expressament per a torns de cap de setmana. Les empreses afectades es comprometen a no despedir cap treballador enfront dels 800 acomiadaments que havien anunciat. La desocupació es va reduir a València durant l'últim any en 13.000 persones. Al 2015 van trobar treball més dones que homes i la taxa es va situar en el 18,93%. Són dades de l'enquesta de població activa fetes públiques pel regidor de Desenvolupament Econòmic, Joan Calabuig. La taxa de paro a la ciutat es situava a finals d'any en el 18,93% front al 21% registrada en el segon trimestre, la qual cosa demostra que la recuperació del treball en la ciutat es va produir per damunt de tot en el segon semestre. El sector amb major reducció del número de persones sense treball és el de la construcció, on la reactivació s'ha produït més per les obres de rehabilitació que per obra nova i s'ha creat més de 4.000 llocs de treball. Sobre todo queremos transmitir que Valencia se mueve, que es importante el que se sepa, y creo que es un dato muy importante, que en términos interanuales la ciudad de Valencia ha vivido una reducción muy importante del desempleo, que supera las 13.000 personas, y por lo tanto quiere decir que hemos empezado a tener una velocidad de crucero sustancial. En sectores como los servicios, la construcción, incluso la industria, pues se están moviendo en nuestra ciudad. Y en un entorno pues, de crecimiento económico, de seguridad mayor que en nuestro entorno mediterráneo, pues quiere decir que las perspectivas son buenas. Además a ello, desde el Ayuntamiento queremos contribuir activamente en varias líneas. En primer lugar, apoyando las empresas y tratando de facilitar, de crear un entorno para la inversión positiva en Valencia. Y también, desde luego, pues mejorando e iniciando una nueva etapa en los servicios de empleo que los haga más eficientes, más adecuados a lo que es la gestión de la oferta y la demanda del empleo en nuestra ciudad, la captación también, desde luego, pues de esas ofertas de empleo para que estén accesibles por vía telemática y por todos los medios posibles a las personas desempleadas en la ciudad. Y además de eso, queremos ofrecer, desde luego, una información que sea veraz, que sea clara, que sea segura, y que sirva para tomar decisiones a los agentes económicos y sociales e institucionales de la ciudad, creando un observatorio del empleo en el que va a estar la universidad, van a estar los sindicatos, van a estar los empresarios, y que queremos también pues, que transmita periódicamente esa información, una información útil, veraz, clara y fiable. Moment de conèixer en format traduït altres notícies i informacions d'actualitat de la nostra comunitat durant les últimes hores.
L'Ajuntament de Torrent ha tapiat els accessos a 8 vivendes unifamiliars abandonades després de la seva construcció, ubicades en la zona de la Marxadella i el garatge comunitari d'eixe edifici per evitar que siguin ocupats i espoliats. La Societat Musical d'Algemesí i el Centre Professional de Música i Dansa Cabanilles reclamen una nova casa de la música. L'edifici que comparteixen s'ha quedat xicotet, donat el creixement d'inscripcions en ambdues entitats i ara demanen més espais per a les seues activitats en la població d'Algemesí. Paiporta presenta el 82 Campionat d'Espanya de billar a tres bandes, en el que hi haurà 47 jugadors representants de la Federació Valenciana, d'un total de 120 participants. El campionat se celebra del 7 al 14 de febrer. També s'ha presentat la segona fase del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques de futbol femení sub-16 i sub-18, que es disputarà en Paiporta entre el 12 i el 14 de febrer. L'Aula de l'Arròs de Gastro Alacant reunirà del 27 al 29 de febrer a 9 destacats especialistes que impartiran tallers sobre estils d'elaboració d'este tradicional plat. Entre els ponents estaran alguns dels cuiners dels més reconeguts en restaurants de la província d'Alacant. El Museu del Calçat d'Elda celebra el seu 17è aniversari amb la presentació del llibre Indústria del Calçat Eldense, tres moments clau que recorre la història d'esta indústria elda des del segle XIX i en el que se detalla la història del calçat i de les famílies i empreses que van impulsar esta activitat a la ciutat d'Elda. L'Ajuntament de Petrer ha evitat el desnonament d'una família de la localitat al presentar-se en l'entitat bancària els regidors d'Esquerra Unida i Podem Petrer, junta amb la plataforma d'afectats per la hipoteca per a reclamar el cessament del desallotjament. Els edils de Petrer reclamen que es negociï una solució sense desallotjament de la família afectada. La Casa de la Dona de Mislata organitza una sèrie de conferències per alertar sobre conductes violentes en les relacions de parella d'adolescents. Es tracta d'atacar aquest problema des dels arrels, des de la conscienciació i l'educació de la gent més jove i d'aquesta manera evitar que aquestes conductes es puguen veure com a normals i habituals ja d'adults. La violència contra les mujeres és una de les peores lacras de nostra societat. Per a combatir-la, es fundamental actuar de manera inmediata cuando se produce una agresión, así como ayudar y asesorar a las víctimas poniendo a su disposición todos los recursos disponibles. Pero para combatir la violencia de género de forma integral, resulta tan importante o más formar y sensibilizar a la ciudadanía, para que no tolere ningún tipo de agresión ni actitud machista hacia las mujeres, especialmente en edades tempranas. En la Casa de la Dona de Mislata se organizan durante todo el año numerosas actividades de concienciación. La última de ellas ha sido un taller para padres, organizado conjuntamente por la Generalitat y el Ayuntamiento, para prevenir la violencia de género en las relaciones entre adolescentes y ofrecer a los padres herramientas para hacerlo desde el ámbito familiar. Las concejalas de Educación y Mujer de Mislata, Ana María Julián y Carmen La Peña, respectivamente, presentaron la charla-taller de Cristina Amela, psicóloga especializada en violencia de género, que está llevando a cabo una campaña que lleva por nombre No me controles el WhatsApp. És una campanya que té una part de sensibilització i una altra part formativa, no? Cap a la violència de gènere i a la prevenció. Llavors avui venim a fer un taller a pares i a mares per a prevenció de la violència de gènere en adolescents. Al taller assistieron madres, padres e hijas y todos ellos pudieron ver un corto en el que se mostraban distintos tipos de acoso en las relaciones de pareja. Después vino la charla-taller, cuyo objetivo era que cada padre y madre hiciera un ejercicio de introspección para observar si algún acto realizado en el ámbito familiar puede influir negativamente en su hijo. Jornades sobre participació ciutadana als municipis de l'Horta Sud estan dirigides a personal tècnic i regidors dels ajuntaments. La Fundació Horta Sud i la xarxa Participa promouen una jornada de participació dirigida al personal tècnic i responsables polítics de les àrees de participació ciutadana. Básicamente como respuesta a una demanda de los propios ayuntamientos que están trabajando en red, en una red que hemos formado que se llama la Xarxa Participa, donde están municipios de la comarca del Horta Sud, y pretende dar respuesta a esas inquietudes, dudas que tenemos desde el ámbito técnico y político al tema de participación ciudadana. Porque yo creo que mucha gente, los medios de comunicación, el CIS, los políticos, se han dado cuenta que hay una ruptura, que en este momento esa desafección política entre la ciudadanía
y en la administración, los partidos políticos, esa ruptura es más grande que nunca. Xarxa Participa està composta per responsables de participació ciutadana i personal i tècnics dels municipis d'Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Manises, Mislata, Picassent, Quart de Poblet i Xirivella, i ha sigut impulsada per la Fundació Horta Sud i el suport de Caixa Popular. El grupo de técnicas y técnicos de participación de la comarca para unir ideas, unir estrategias de cara a que los técnicos y los políticos de la comarca y toda la gente que ha venido también de fuera de la comarca podamos compartir ideas, compartir estrategias, compartir dificultades e intentar ver con qué herramientas y con qué posibilidades podemos afrontar mejor el reto de la participación ciudadana. La jornada que ha tingut lloc el passat dijous en el Centre Cultural La Fàbrica de Mislata ha sigut organitzada per la Fundació Horta Sud i s'ha desenvolupat com un espai de treball i trobada entre personal tècnic i responsables polítics. Ha comptat amb més de 80 participants procedents de 30 municipis de la Comunitat Valenciana. Els alcaldes de l'Eliana, la Pobla de Vallbona i Sant Antoni de Benaixeve fan un front comú contra els problemes de les avingudes d'aigua, conseqüència de les fortes pluges que esta zona de València sol patir. Una solució conjunta per un problema que afecta a tots. Eix és el missatge que han enviat els representants públics de la Pobla de Vallbona, l'Eliana i Sant Antoni de Benaixeve, al diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, i al director general de l'aigua, Manuel Aldeguer. Aquestes tres localitats tenen un problema amb els col·lectors d'aigües pluvials, que generen avingudes d'aigua, males olors i presència de mosquits. Els representants dels nostres municipis creuen que s'inicia una nova etapa en la que sí es van a buscar i trobar solucions al problema que ve de molt lluny. Especialment el que estem més satisfets és això, d'aquesta voluntat política que han demostrat en la presència de l'alcalde de l'Eliana. L'alcalde de Sant Antoni no ha pogut vindre per motius familiars, però ha vingut el regidor, estem nosaltres, i també en el cas de Bétera, si tinguera que participar, que possiblement ho tinguin que fer al final, també ha expressat la seva voluntat, i aquesta voluntat política s'ha expressat així també en la presència de la conselleria, el director general de l'aigua, i en el cas d'Emili Altur, però, bueno, a l'hora de cooperar també en el tema de finançament i de possibles solucions. I és una reclamació que des del poble venim fent molt de temps. Demanem a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és la que realment és la propietària del domini públic, i demanem a la Conselleria, a la Direcció General d'Aigües, que ens reparen, i ens trobem en que uns diuen que ho té que fer uns, els altres, i mentre estem així. Esta reunió ha consistit un poc en solucionar esos problemes que llevamos tiempo con ellos, quizá por un modelo constructivo que se ha tenido en esta época, pues sin pensar un poco en el futuro y sin prever muchísimas de las cosas. Y bueno, pues tenemos un problema grave en este momento de inundaciones, tenemos un problema grave de aguas. El govern provincial alacantí ha aprovat les bases i la convocatòria per a la concessió de dos beques de formació en gestió de tresoreria de les entitats locals, segons el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació i el Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant. Aquestes ajudes tenen caràcter plurianual i suposen un import superior als de 9.000 euros. La primera de les beques es farà efectiva en abril i es prolongarà fins al 30 de setembre. La segona s'inicia l'1 de novembre d'enguany fins al 30 d'abril del pròxim any. Protesta del servici de neteja a les portes de l'Ajuntament de Novelda. Protesten per la privatització del servici i per la precarietat dels llocs de treball. Les empleades del servici de neteja de col·legis i edificis públics de Novelda s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament per a protestar davant de la rebaixa proposada per l'equip de govern en el plec de condicions que regirà la nova adjudicació del servici. Les treballadores quieren mantener una reunión que se va a producir en breve con el ayuntamiento para poder solventar el problema con el que nos encontramos, porque al final no es de recibo que se tenga que reducir el personal trabajador de la empresa ni que se tenga que reducir su jornada, porque eso implica más cosas. Es decir, el reducir una jornada a una persona implica que en un futuro cercano sus condiciones de jubilación, de una incapacidad, de una propia baja y de incluso de un propio despido se vean mucho más abaratados que en las condiciones que están actuales. Les afectades estan preocupades davant de la possibilitat que es reduïsquen llocs de treball per la rebaixa del 40% en l'import i les hores del servici que ha plantejat el govern municipal per a la renovació de la contrata. Por eso se ha reclamado con carácter urgente, porque los plazos empiezan a apremiar, para que el ayuntamiento se reúna y se le pueda dar una solución definitiva
impactada al problema que se nos plantea con la reducción del pliego y con la reducción de las condiciones laborales que se plantea desde el ayuntamiento con esa reducción del coste económico del pliego. L'alcalde de Novelda, Fran Martínez, va eixir a parlar amb les empleades de neteja que estaven concentrades en la porta de l'Ajuntament. Bien, que tú llegues y hagas números y voy a negociar, vale, pero al final tú me firmas, o sea, no me firmas, nos firmas que no nos vamos a quedar sin trabajo y nosotros ya nos quedamos tranquilas. No puedo hacer eso. Yo no puedo firmar lo que va a pasar el día 8. Claro, y nosotros firma. Tampoco, no pero tenemos el cuchillito que nos está encima diciendo, uy, igual te caes. ¿Por eso qué? Estoy aquí, pues ayer nos dije, pero no podemos hablar, no podemos decir todo hasta que llegue la fecha. L'alcalde de Novelda insta a les treballadores a que esperen a veure què fa l'empresa concessionària del servici a partir del dilluns dia 8 de febrer, que és la data fixada i si finalment es materialitzen les rebaixes de jornada laboral, llavors actuar en conseqüència. Cloenda de l'anomenat Any de la Vida Consagrada, la diòcesi Orihuela-Alacant tanca esta efemèride en el santuari de Sant Pasqual Bailón, a Monforte del Cid. Estamos en Monforte del Cid, en el santuario de Nuestra Señora de Orito. Don Jesús bendice las candelas que portan los fieles presentes en esta misa porque hoy es la fiesta de la presentación del Señor, la Candelaria. Y es también la clausura del año dedicado a San Pasqual Bailón, un religioso muy popular en nuestra diócesis, una persona que optó por consagrar su vida a Dios. Básicamente, una persona consagrada, un religioso, es una persona que ha vivido una llamada profunda para seguir a Jesús y que la ha vivido de una manera que Dios ha querido, porque es inesperado. Entonces, eso es básicamente una persona consagrada y desde esa llamada se vincula con una congregación religiosa o grupo religioso dentro de la Iglesia para vivir desde Dios y trabajar por los demás. Básicamente eso es una persona consagrada. Popularmente se llama monjas, religiosos, frailes, pero la palabra genérica es personas consagradas. El obispo preside la Santa Misa. Entre los presentes hay una representación de la Corporación Municipal, con su alcaldesa, María Dolores Berenguer. La coral monfortina anima con sus cantos la celebración eucarística. Acaben avui les festes de la localitat a la cantina de Sacs. Festes de moros i cristians en honor a Sant Blai. Enguany ha sigut una festa especial perquè s'ha celebrat el 1700 aniversari del martiri i de la mort del patró de les festes. La població a la cantina de Sacs acaba avui les seues festes de moros i cristians en honor a Sant Blai. Arrere queden 5 dies intensos de desfilades, cercaviles, actes de tir amb arcabussos, moments de diversió i, sobretot, mostres de devoció al patró sajeño. Lógico, aquí en Sacs somos muy tradicionalistas. No quiere decir que no innovemos, sino que queremos mantener la tradición y esas innovaciones que no repercutan en el desarrollo de las fiestas. Enguany se celebra el 1700 aniversari del martiri i mort del patró de les festes de moros i cristians de Sacs, Sant Blai. Es tracta d'una de les festes més tradicionals del calendari dels moros i cristians i la més primerenca, ja que se celebra entre l'1 i el 5 de febrer. Muy bien, estupendas. Este año han sido maravillosas, porque han hecho un buen tiempo y entonces las hemos disfrutado todos muy bien. Com a novetat, enguany han participat 60 xiquets i xiquetes disparant amb uns arcabussos especials en els actes de tir. Són uns arcabussos dissenyats especialment per a menors, que emulen els originals però sense cap risc. A mi me gusta mucho tirar petardos y como el arcabús se pone un petardo para que explote, pues me gusta mucho eso. El sant ja està en la seua ermita i avui té lloc la presentació dels càrrecs festers per a 2017. El cicle de les festes de moros i cristians de Sacs torna a començar amb tot un any per davant. Obrim pàgina esportiva, com cada dia, de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. Després del 7-0 del Barça al València en Copa del Rei, el Llevant rep este diumenge a les 12 al Ciutat de València a l'equip de Luis Enrique en Lliga. Els parlem també de les cites esportives dels altres equips de futbol de la nostra comunitat en primera, segona i segona B. Després del 7-0 en el Camp Nou, del que no volem ja recordar res més, el València viatja a Sevilla per enfrontar-se al Betis.
L'equip de Gary Neville, el pròxim rival del Betis, arribarà el diumenge al Benito Villamarín més davall de moral que mai. Per si tingueren poc d'encadenar 11 jornades seguides sense conèixer la victòria en Lliga, arriben ara amb tota esperança en la Copa perduda. Caldrà esperar a veure quina imatge donen els de Gary Neville. Els jugadors de Llevant se senten segurs i creuen que és una tonteria tindre-li por al Barcelona, el seu pròxim rival en Lliga, després del precisament 7-0 al València. Un dels que ha corroborat aquesta actitud ha sigut Josep Rossi. L'Atlètic Villarreal s'encreuen en la jornada 23, amb l'únic objectiu de debilitar un rival directe per Europa. Ja es veurà en les últimes jornades si per els jocs de Lliga de Campions o la Lliga Europea. Per a esta jornada, Marcelino segueix sense poder comptar amb Adrián López i Samu García. L'Elx vol aprofitar l'arribada del Carnestoltes per animar a la gent a que acudisca a la pròxima trobada davant del Numancia dissabte a les 8:15. L'equip de Pipo Baraja vol aprofitar la seua increïble ratxa per atraure els aficionats a les grades del Martínez Valero. L'Hércules d'Alacant afronta una final per la segona plaça davant del Reus este cap de setmana. El conjunt de Vicente Mir viatja a Barcelona per els 3 punts. La plantilla està unida en este moment transcendental de la temporada i encara somniem amb el play-off. A continuació, les pròximes cites dels equips de la Comunitat Valenciana a la segona divisió B. Puntual Olímpic de Xàtiva sense jugar. Diumenge a les 12 s'enfronta el líder de la classificació, el Villarreal B, amb l'equip d'Andrés Palop, l'Alcoyà. L'Hércules d'Alacant viatja per a enfrontar-se al Reus Esportiu. Serà també a les 12. A la mateixa hora, el València Mestalla rep el Cornellà. L'Eldense mesurarà les seues forces amb el Llosetense. Tanca la jornada el Llevant B, que s'enfronta... Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional. També la hem destacat en titulars. Segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre estimació de vots, Podemos adelantaria el PSOE en 1,4 punts, col·locant-se com a segona força política del país per darrere del Partit Popular, que mantindria intactes els recolzaments aconseguits a les passades eleccions del 20 de desembre. Encara que cal destacar una dada important, esta enquesta es va fer a principis de gener. Si se volvieran a celebrar las elecciones porque las negociaciones para formar gobierno no llegaran a buen puerto, el escenario no sería muy diferente al del 20D. El Partido Popular mantendría intactos sus apoyos, pero habría una ligera variación. Podemos adelantaría al PSOE en estimación de voto en 1,4 puntos y se colocaría como segunda fuerza política, según el último barómetro del CIS. El sondeo se realizó del 2 al 11 de enero y vuelve a situar al PP como el partido más votado con un 28,8%, una décima más de lo que logró Mariano Rajoy en los pasados comicios. Le seguiría Podemos y sus confluencias con un 21,9% de los votos, logrando superar a los socialistas, que se quedarían en tercera posición con un 20,5%. El partido de Albert Rivera se consolida como cuarta fuerza política, aunque baja ligeramente la estimación de voto en un 13,3%. 6 décimas menos respecto a lo que obtuvo en las elecciones generales. Alberto Garzón es el mejor valorado, pero su partido, Unidad Popular, no registra cambios con respecto al 20D, que obtuvo un 3,7% de los votos. Albert Rivera obtendría una nota del 3,92, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, 3 décimas por delante del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con un 3,78, mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ocupa el 1º lugar con 3,08 puntos. El pròxim govern que es forme a Espanya haurà de prendre mesures urgents per evitar que el dèficit públic es reduïsca per baix del 3% del PIB. D'esta manera, s'ha expressat el comissari europeu d'Assumptes Econòmics i Financers, Pierre Moscovici. La Comisión Europea eleva una décima su previsión de crecimiento para la economía española para este año y el próximo. Será del 2,8 y el 2,5% respectivamente.
Para el déficit, Bruselas ve un empeoramiento. 2015 cerraría con un 4,8 fuera del objetivo y 2016 cumpliría con un 3,6% del PIB. El Gobierno cree que cumplirá con lo pactado en ambos años. La Comisión sitúa el desempleo en el 20,4% este año y el 18,9% el siguiente. El comisario europeo para asuntos económicos, Pierre Moscovici, ha insistido en que el gobierno que se forme en España debe tomar medidas para situar el desvío del déficit por debajo del 3%. Lo que es claro es que, bien sûr, las medidas que son necesarias y lo demeuran deberán ser prises por un gobierno. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha enviado un mensaje de cautela ante la incertidumbre política de nuestro país. Todavía no hay ningún indicador real de actividad económica real que haya recogido el impacto de esa incertidumbre política, ¿no? Y yo espero que rápidamente volvamos a tener un gobierno en plenas funciones, ¿no? En los próximos meses, ¿no? Pero no hay ningún indicador al respecto. No es la situación ideal y lo peor sería, como siempre es indicado, que tuviéramos un gobierno con la agenda económica, de política económica incorrecta. Eso sería el problema fundamental para la economía española y para el conjunto de la Unión. Bruselas rebaja las previsiones de la Unión y la Eurozona para este año. Será del 1,9% para los 28 y del 1,7% para los socios del euro. Para 2017 el PIB crecerá, según este informe de invierno, un 2% en la Unión y un 1,9% en la Eurozona. Reunió del president de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, amb el president del Partit Popular Català, Xavier García Albiol, dins de la ronda de contactes que Puigdemont manté amb els líders polítics catalans. I parlant sobre la fulla de ruta independentista, el nou govern de la Generalitat està absolutament determinat a continuar per aquest camí. Estamos absolutamente determinados a continuar adelante con la hoja de ruta, porque eso es tanto como decir que cumpliremos con nuestro compromiso y que respetamos el mandato democrático que surgió de las urnas el pasado 27 de septiembre. Convencidos que lo hacemos en el marco absoluto de legalidad, con seguridad jurídica y con protección. Se refiere al contenido, salgo profundamente decepcionado porque he visto un presidente de la Generalitat instalado en la radicalidad. Es más, había momentos que si cerraba los ojos no sabía si estaba escuchando a Artur Mas o bien estaba escuchando a Puigdemont. A ver, yo creo que Pedro Sánchez ha perdido el norte. Pedro Sánchez está en el mundo de Matrix y se cree que es ya el presidente del gobierno y lo único que es un candidato suplicando votos y suplicando la investidura a los partidos más radicales o a la inmensa mayoría de los partidos más radicales de España, entre ellos los partidos independentistas. Ja pugen a 7 els casos de persones afectades amb el virus Zika a Espanya. Entre ells, una dona embarassada que acaba d'arribar d'un viatge a Colòmbia. Es tracta del primer cas d'una gestant afectada al nostre país. El Ministerio de Sanidad ha confirmado la existencia de 7 casos de personas afectadas por el virus del Zika, entre ellos una mujer embarazada a la que se le ha diagnosticado la enfermedad en Cataluña tras regresar de un viaje a Colombia. La mujer diagnosticada está embarazada de entre 13 y 14 semanas, ha viajado recientemente a Colombia y se trata del primer caso de una gestante afectada en España. El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña no ha querido facilitar más detalles, pero se sabe que la mujer está bajo control asistencial, aunque no está ingresada en un hospital. Es una mujer embarazada, de la cual se está haciendo el seguimiento obstétrico habitual. No existe un riesgo, en ningún caso no ha habido ninguna infección autóctona, es decir, todos los casos que estamos registrando en el momento actual, todos ellos son casos importados, es decir, que se han adquirido fuera de Europa. El virus Zika cursa con unos síntomas parecidos a la gripe, es decir, malestar general, erupción en la piel con picores, que suelen remitir en 4 o 5 días, aunque algunos infectados ni siquiera tienen síntomas, por lo que hasta ahora no estaba entre las enfermedades de declaración obligatoria. Sin embargo, en el caso de mujeres embarazadas, recientemente se ha descubierto que este virus puede causar malformaciones encefálicas en los fetos. El Centro Nacional de Microbiología, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, estudia ahora 68 muestras de personas sospechosas de padecer el virus del Zika, de las que 6 tienen altas posibilidades de dar positivo.
El president del Congrés dels Diputats ha mantingut una reunió al Cercle de Belles Arts de Madrid amb els membres de la plataforma Seguir Creando. Patxi López considera cruel obligar als autors a triar entre cobrar la pensió o seguir creant. A la reunió, naturalment, han acudit escriptors, humoristes, artistes plàstics o cineastes. Obligar a los creadores a que dejen de crear después de la jubilación o a que no puedan percibir los derechos de autor por lo creado no solo es cruel, sino idiota, en todas las acepciones del término. Y una sociedad decente no se lo puede permitir. Y una sociedad inteligente tampoco, porque eso es arrojar por la borda una riqueza necesaria para el progreso colectivo. Para la inmensa mayoría de los creadores y de los trabajadores de la cultura, la vida ha sido puro sobresalto, incertidumbre permanente en la que muchas veces la precariedad se ha hecho naturaleza, no solo en estos tiempos de crisis, sino durante mucho más tiempo. Y por lo tanto, y nos lo decía alguno en este encuentro que hemos tenido, esa vocación desmesurada, esa pasión, es lo único que puede explicar que resistan tanto tiempo a tantas agresiones. Así que, con este encuentro de hoy, si conseguimos que algunas personas reflexionen sobre la cultura, sobre lo que nos ofrece el mundo de la cultura, seguramente estaremos satisfechos todos y todas los que hemos tenido este encuentro. Es una, la cultura, lo mismo que la investigación, es una necesidad colectiva. Un país sin creadores es un país condenado a viajar en el furgón de cola. Manifestació d'agricultors a Almeria per a demanar uns preus raonables i justos per als seus productes perquè opinen que els preus actuals estan molt per baix dels costos de producció. La província d'Almeria ha detingut les seues activitats agrícoles durant tota la jornada com a mesura de protesta. Centenares de agricultores se han manifestado hoy en Almería para reclamar precios razonables y justos para los productos frente a los actuales, que están muy por debajo de los costes de producción. También han secundado un paro agrario durante toda la jornada, convocado por las organizaciones COAG y ASAJA, cuyos portavoces han asegurado que no quieren enriquecerse con su trabajo y que solo demandan futuro para sus explotaciones. Han criticado la asfixia que los agricultores padecen durante las últimas campañas, en las que están perdiendo renta año tras año y no paran de endeudarse. También han pedido un cambio en las relaciones comerciales y que el sector no sea utilizado para que los grandes intereses y poderes económicos ganen más dinero que nunca, sino que haya una cadena agroalimentaria equilibrada. El sector reclama la creación de mesas de trabajo y negociación para intentar desbloquear esta situación, impulsadas por la Consejería de Agricultura, el Ministerio, la Interprofesional de Frutas y Hortalizas y todo el sector productor y comercializador. La ciutat andalusa de Còrdoba torna a comptar amb un monte de piedad, encara que aquesta volta no es tracta de l'extingida Caixa d'Estalvis Cordobesa, sinó d'una nova seu que Monte Madrid ha inaugurat en la ciutat i és la primera que s'obri a Andalusia. Un xagall humà i diví arriba a Espanya. L'obra gràfica de Marc Xagall està considerada com una de les més importants del segle XX i mostra un univers artístic marcat pel color i pel diàleg entre els conceptes sagrats i profans. La exposició es pot visitar fins al 10 d'abril en la Fundació Canal de Madrid. La obra gráfica de Chagall, considerada una de las más importantes del siglo XX, muestra un universo artístico marcado por el color y por la interrelación entre lo sagrado y lo profano. Un centenar de obras sobre papel creadas desde finales de los años 40 del pasado siglo hasta mediados de los 80, que pertenecen a la colección de 137 litografías, xilografías y aguafuertes del Museo Pablo Picasso de Münster, incluido un magnífico autorretrato que pintó un mes antes de morir. Por primera vez sale la colección casi completa de Alemania y lo hace para llegar a la Fundación Canal de Madrid. Aunque Chagall no era especialmente religioso, las costumbres hebraicas se funden con los espacios mundanos de un artista que consideró su obra sus ilustraciones para la Biblia. Esta exposición inédita comienza con autorretrato en la ventana, paisaje azul y los tres acróbatas, que introducen al espectador en la temática de la muestra y en el universo artístico de un pintor considerado el maestro del color del arte moderno. Esta preocupación por el color desarrolló su gusto por las litografías de las que llegó a crear más de 1000, entre lo divino y lo humano.
Els Carnestoltes de Tenerife viatgen als anys 80 en una gala on els grans èxits musicals d'eixa època van ser el fil conductor de l'espectacle per a elegir la nova reina 2016. Ella és Cecília Navarro, la nova reina de la màscara chicharrera, amb la seua fantasia Arena Blanca del Desierto, dissenyada per Daniel Pages. Alegría, vestidos imposibles y un repaso por los éxitos de la década de los 80. Así se ha desarrollado la gala del Carnaval de Tenerife, que ya coronó a su reina. Cecília Navarro Arteaga. La ganadora cautivó al jurado con la fantasía Arena Blanca del Desierto, diseñada por Daniel Pages. Entre acordes ochenteros desfilaron por el escenario las 14 aspirantes al trono con sus majestuosos trajes. Todo un desfile de color, ritmo y alegría en el que no hay límites. Así lo demostró la joven ciega Lucía Hernández, que defendió la fantasía a Giri siguiendo el ritmo de los tambores. Confía en que su caso anime a participar a más chicas con discapacidad. En el escenario la candidata número 4, Lucía Hernández Pérez. No podían faltar los guiños al cine ochentero, los acordes de Mecano, ni los éxitos musicales de los 80, tema central de las fiestas de este año. Ha sido la última parada del calendario carnavalesco antes de que la fiesta inunde las principales calles de la isla con máscaras y pelucas a partir de este viernes. Senyores, senyors, així acabem i com cada divendres els recomanem una lectura per al cap de setmana. Avui tirem de memòria històrica i hem triat Volver a las trincheras, una arqueologia de la Guerra Civil Espanyola, escrita per Alfredo González Ruibal, que és un científic titular del CSIC i és un reconegut internacionalment com un dels majors experts en arqueologia contemporània. És una obra senzilla de llegir, espectacularment ben documentada, sobre una època que fa mal recordar i per eixe passat vergonyós i eixes víctimes que encara esperen eixir a la llum. De veritat que molt que recomanable. Passen vostès molt bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns que ve a les dues edicions del Notícies 12. Recorden que este cap de setmana també tindran el resum setmanal de notícies. Adeu.